Estamos a 181 días del inicio de la Copa del Mundo y hoy día la FIFA ha manifestado que si el gobierno español se sigue entrometiendo en los problemas de la Real Federación Española de Fútbol, España podría quedar al margen de la Copa del Mundo. El gobierno pidió nuevas elecciones tras la operación Soule. Villar fue detenido, imputado por 5 delitos y suspendido cautelarmente como presidente por 1 año. Una suspensión que ayer mismo ratificó la Audiencia Nacional. El CSD consideró necesarias nuevas elecciones y presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte. El TAD lo aceptó y encargó al Consejo de Estado un dictamen sobre el tema. Este movimiento del CSD para relevar a Villar es lo que la FIFA considera una injerencia, que sus estatutos prohíben. Dicen que las federaciones deben ser independientes en sus asuntos internos y que cualquier injerencia de un tercero puede acarrear sanciones, entre ellas la expulsión de sus competiciones, del Mundial de Rusia, por ejemplo. Hace tan solo unos días, la FIFA hizo lo mismo con Perú por una norma que el gobierno retiró inmediatamente.